Hola amigos de YouTube, en esta ocasión voy a estar grabando nuevamente. Voy a estar otra vez grabando el día Big Oil número 2. Ustedes dirán por qué estoy grabando nuevamente este día. Bueno, esto tiene que ver con una reclamación que sigo sin entender por qué me hizo YouTube. Porque en realidad la gente de Overkill permite grabar el juego sin problemas y que puedas monetizarlo, pero bueno, vaya a saber qué motivos lo llevó a que se tomen estas medidas. Recuerdo que las habilidades necesarias para poder, o sea, las habilidades necesarias son atender tres pagers, Smooth, Joker y su render antes que Joker, obviamente. Y si es posible, no necesario, pero es posible tenerla de taladro. En el caso de que no tengamos mejorar los I-100 en AS. En caso de tener los I-100 en AS, bueno, pueden omitir la otra habilidad. Váyanse con armadura ligera. Yo en este caso, como es la segunda vez que hago esta misión, como ven, el armamento es el mismo. Tengo una Signature 40 y una Car 4 totalmente mejorada. Obviamente esta no es para sigilo, está puesta para máximo poder de fuego, porque la misión está dividida en dos días, un día en sigilo y un día, perdón, un rato en sigilo, tiene una parte en sigilo y una parte en completo perfil alto, ¿no? Entonces hay que ver cuál es cuál. Como vieron, yo maté un guardia. Obviamente tengo la habilidad de, como les dije, de poder atender tres pagers y Smooth para poder atender el cuarto. Las puertas, yo tengo la tarjeta pero no la vamos a abrir. Recuerdo que esta habitación es una habitación que es un punto ciego. Acá pueden entrar si se llegan a ver muy rodeados. Así que bueno, tengan paciencia. Las cámaras justo están al otro lado de la casa, así que bueno, no puedo ir a verlas ahora. Yo escuché esa radio muy cerca, puede ser que esté arriba o que esté por acá. Bueno, cámara acá por suerte no hay. Traten de romper las cámaras solo si es necesario para traer otro guardia. Fíjense cuál es la que van a romper, porque fíjense que siempre sean las más alejadas. Si tienen otros guardias vivos todavía, es que sean las más alejadas de entre un guardia y otro, ¿no? Obvio. Siempre traten de que sea así. Bueno, en este caso me tocó un guardia que justo vino de frente. Bueno, como no, al no poder verlo, lo fusilé en el acto. Bien, ahí tenemos un guardia. Este va por ahí. Mientras que él se va bajando, yo salgo acá y tiro este en la piscina. Si no hay ninguna cámara afuera, acá, pues a veces te puede tocar alguna cámara acá, pueden tirar en la piscina, no hay problema. Bien, ese guardia va para allá, a ver si tengo suerte que vaya en algún punto ciego. Pareciera estar afuera. Si está afuera me hace un favor. A ver, no, no está afuera. Pero viene para acá. Bien, tercer guardia eliminado. Recuerden que son 4 o 5 guardias. Pueden ya ser 6, pero es muy raro. Pero, como les digo, siempre, casi siempre son 5. Tengo... Ya tenemos 3 guardias bajados. Bueno, esta por lo menos se puede utilizar, pero la verdad es que la tiró en cualquier lado, Alex. Así que bueno, tenemos 3 guardias eliminados. Nos quedaría un cuarto guardia y un quinto guardia también, que todavía no sé dónde están. Así que bueno, vamos a tratar de averiguar dónde están antes que nada. Ahí por acá. Tómense mucho su tiempo. Esta misión, créanme que no les va a salir capaz de una. Tardan a veces en hacerla. Veamos acá si las cámaras me ayudan. Bueno, están los dos guardias juntitos ahí atrás de la pared.
¿Qué mongo están mirando? No sé, la verdad, la humedad de las paredes. Pero bueno, están ahí. Como están los dos muy juntos, no me queda otra opción que hacerlo más práctico, que es atraerlos a algún punto de la casa destruyendo una cámara. Lo más práctico creo que va a ser destruir la cámara de acá afuera, que venga uno, a ver. El otro guardia lo vamos a tener que hacer surrender, no va a quedar otra opción, ¿eh? Vamos a tenerle que hacer surrender sí o sí. Bien, veamos si podemos atraer a uno de los guardias que nos quedan. Recordemos, tenemos tres guardias. Uno tengo que matar y al otro tengo que hacerle surrender sí o sí. Esperemos que salga alguno a verificar. Esperemos. A ver si la suerte nos acompaña. O sea, uno se movió. Parece que están pegados como siameses todo, porque se van ahí. A ver, lo más atrás posible me voy a ir. Puf, ni se movieron. Atrarlo con otra cámara. Con el cámaras no. Si acá hay alguna. Tampoco. Acá puede ser que haya. A ver si tenemos suerte que venga alguno a ver acá qué pasó. Sí o sí va a tener que subir por la escalera. Cualquiera. Pareciera que ahora sí. Uno va a ver. Bien, va a ver qué sucede. Cuando pase por el pasillo. Va a subir para el otro lado. Station nearby is messing up my radio. That's my only accounting. Bien. Queda uno. Este lo vamos a dejar por acá. Ya lo van a encontrar. El otro está de abajo y tiene una cámara, pero vamos a ver si podemos atraerlo a otra cámara. O sea, vamos a ponerlo donde... A ver, donde quiero que venga, donde yo quiero que venga el tipo, a ver.
don't shoot. Get on your knees. Bien. Bien, ahora nos vamos a encargar de todas las cámaras que quedan. Ahí hay una. Fuera no hay ninguna más. No, ahora voy a revisar igual si queda alguna más. Este, recuerden, no lo maten. Primero nos encargamos de las cámaras. ¿Por qué les digo que nos encargamos? Porque te, se puede dar que hay una cámara que no hayamos visto y... pucha, de, después decimos, esta cámara nos arruinó el sigilo. Bien, vemos que están todas las cámaras destruidas, así que no hay problema. Perfecto. Así que de las cámaras no hay que preocuparse ni de los guardias. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es verificar cuál es la room correcta. Bien, tenemos el guardia ahí. Ese dejémoslo ahí. Vamos a usar la tarjeta. Bien, justo era esta. Joya. Perfecto. Ahora vamos a verificar las otras con inhibidor, porque puede haber algún papel o no. Nadie nos asegura que lo haya o no. Ojo, puede haber como no, pero la mayoría de las veces no hay. Pero, ya que tengo los inhibidores, vamos a abrirlas. Mientras que, de paso también hacemos un poco de tiempo. Recuerdo que en la, esta habitación, que es la habitación del científico, acá, en la mesita de luz, hay una... collar, que seguramente debe ser algún regalo para la esposa del mismo, ¿no? Se lo pueden tomar como loot extra. Bien, vamos a abrir el último. Bien, no hay nada. Ahora, mientras que esperamos que la máquina haga su trabajo, Vayne haga su trabajo para desbloquear, vamos a revisar toda la casa. ¿Y por qué les digo que revisen? Porque puede ser que en alguna ocasión el papel que tiene pistas de cuál es el motor no se encuentre dentro del laboratorio, por lo menos uno de ellos. Puede estar fuera, puede estar por la casa misma, así que hay que revisar todas las mesitas, muebles y todas cosas que vean. Fíjense bien, que resalte, donde vean mueble revisen. Puede estar arriba a veces de una mesita, un teléfono, una mesita ratona, algo que llame la atención. Es, ojo, aclaro, no quiere decir que esté obligatoriamente, puede como no puede estarlo. Incluso en las mesas de afuera, que es muy raro, pero revisen siempre. Si ya tienen toda la casa para andar a sus anchas, háganlo. No les va a tomar mucho tiempo. Y se van a sacar la duda de que si hay algún otro material de que nos dé pistas dentro del de la casa, sin que esté afuera, ¿no? Así que bueno, primero que nada, revisen bien, 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 bien todo. Vamos a revisar bien, que esté todo por ahí. Parece que no hay nada, pero por la duda vamos a revisar. No, acá es muy raro, acá nunca he visto. La pieza, a ver, acá en la mesa no. Ni en su mesita de luz tampoco. En esta otra tampoco. En su oficina tampoco. Bueno, está el científico acá. El científico, no se preocupen, si lo llegan a encontrar acá, nada más lo hacen, lo atan. No, no les debería causar ningún problema. Ahora, teniendo esto, vamos a ver acá. No, no hay nada. No sean problema, que el científico no les va a causar ningún problema. En sí, lo único que está para reducirlo, para decir como que figura que está el científico y nada más. Pero nada más, así que no les debería causar problema. Los hacen su render y se, como cualquier civil, se tira al suelo. Así que bueno, esto vamos a ver cuánto le falta. Ya se abre. Así que bueno, parece que no está por acá. Fíjense que revisé todo. Así que ahora bueno, nos quedaría ir al laboratorio. Ahora en laboratorio, entonces si no está ahí, quiere decir que las pistas están dentro del laboratorio. Así que a tener paciencia. Bien. Ya tenemos la puerta abierta. Y ahora revisamos todo lo que está acá. Primero que nada, recordemos, los tres gases necesarios para saber cuáles son los tanques pequeños, porque acordemos que cada motor tiene un tanque grande, azul, que es de hidrógeno, y un tanque pequeño que es de color, que es el que nos va a decir cuál es
compuesto químico que tiene. Pueden ser cualquiera de estos tres: amarillo nitrógeno, de etéreo azul o helio, que es verde. Cualquiera de estos tres pueden ser los gases, así que vamos a tener que verificar cuál es. Para eso hay que encontrar las pistas que ya les dije. Primero que nada, hay que revisar todas las mesas. Acá tenemos... ¡Ah, acá está! Bien. Acá se dio una particularidad. Fíjense que figura H infinito. No sé si lo ven. Esto puede figurar de la siguiente manera. Puede decir H infinito, que quiere decir una manguera. Puede figurar 2 por H o 3 por H. Si es H infinito, quiere decir que el aparato tiene una sola manguera. Si el figuran 3 por H, quiere decir que tiene 3 mangueras. Y si figura 2 por H, quiere decir que tiene 2 mangueras. En este caso, figura infinito H, quiere decir que tiene una sola manguera. Ahora, ya tenemos determinado que tiene una sola manguera. Todos los que tengan más de una manguera no van a ir. Acá tenemos el otro papel. Mírenlo bien. En este caso se nos dice cuál es el compuesto químico. Y acá está, es deuterium. Así que ya sabemos que el compuesto químico es de una manguera y de deuterium. Ahora, lo que nos queda es encontrar la computadora que nos da la clave para saber cuál es la presión necesaria que tiene el motor correcto. Vamos a buscar una que tenga un gráfico, que seguramente está por acá. A ver, acá. Fíjense que en este caso, a diferencia del primer video, da el valor a la inversa, que dice que es tiene que tener una presión mayor o igual a 5783 PSI, que es mayor o igual a 400. ¿Por qué digo 400? Bueno, fijémonos en este caso de este motor. Fíjense que la aguja marca menos de 400, así que este motor no es, además de que, bueno, tiene más de una manguera conectada. Como dijimos, deuterium es un motor que tiene el tanque pequeño de color azul. Así que, fíjense que tiene dos tanques, así que estén muy muy atentos a cuál es el tanque, porque si es el tanque, este tanque azul grande no es, este es el de hidrógeno, que es el que no hice de todas las mangueras, este se nos va a indicar. Este tiene una manguera, es deuterium, y tiene más de 400 de presión. Es muy probable que sea este motor. Así que bueno, vamos a revisar igual todos. Este motor lo vamos a dejar como posible. Acá tenemos otro motor, que en este caso no tiene. Ven, tiene un tanque de otro color, así que este no es. Este tampoco, y este tampoco. Este tampoco es. Acá tenemos otro con deuterium, pero tiene más de una manguera, tiene tres mangueras, así que este no es. Acá tenemos, a ver, alguno más con deuterium. Acá no, acá hay otro con deuterium, pero tiene más de tres mangueras, o sea, más de una manguera, tiene tres, así que no va. Así que por decantación, el motor correcto es el que yo había observado en esta habitación. ¿Por qué? Porque tiene una sola manguera conectada, el tanque azul de deuterium, como dice el pizarrón, y el reloj marca que tiene más de 400 de presión, o sea, puede tener 400 o más de presión, es mayor a ese valor. Así que es el motor número 2. En este caso lo que vamos a hacer es llevarnos el motor y, como saben, hacemos el mismo proceso de llevarnos el motor hacia el helicóptero. Vamos a convertir a este guardia. Ahora viene la parte complicada. Igual, como tengo la llave del avión, debería irme un poquitito más rápido, porque apenas me confirmen que el motor es correcto, me voy. Tengan presente que, como yo les dije, siguiendo los pasos que acabo de decir, debería salir el logro Doctor Fantastic, que es haber hecho la misión llevándonos en el primer intento el motor. Obviamente, como ven, fue en completo sigilo, y la configuración que me tocó en este caso fue bastante buena. Me tocaron las llaves de una tarjeta para abrir una de las habitaciones y la llave del avión. Ahora va a sonar la alarma cuando venga el helicóptero. Esto es inevitable, no es un error ni es algo que lo podamos evitar, es algo inevitable, así que a tener paciencia. Recuerdo, el motor en este caso es el motor número 2. Vamos a esperar a que venga. Si el motor es el correcto, nos tendríamos que ir en el avión y no tendríamos un tiroteo muy muy arduo.
Así que bueno, esperemos. Si alguno preguntan, porque bueno, como dije, yo ya expliqué porque tuve que volver a hacer este video, pero no se preocupen que también tengo subido los dos videos de Fear Starter, porque había empezado a hacer esa campaña. Las dos continuaciones de Fear Starter, el día 2 y el día 3, ya están grabadas y están subidas. Van a salir posterior a, bueno, a esta resubida del día 2 de Big Oil. Así que bueno, no se haga un problema, que ya no va a haber ningún problema, porque los videos ya no tuvieron ninguna reclamación. Es una cuestión bastante extraña que me pasó acá, pero bueno, no, ¿qué le vamos a hacer? Así que bueno, lo tuve que volver a grabar y esperemos que nos salga sin ningún problema en esta ocasión. Ahora vamos a esperar a que venga el helicóptero. Va a sonar la alarma, no queda otra opción, así que bueno, tengan en presente de que apenas venga el helicóptero, se acerca a la zona, va a sonar la alarma. Acá le faltan 30 segundos, así que bueno, va a sonar sí o sí la alarma. Así que tener paciencia. Ahí el sigilo se termina, porque la misión de este día, para las que no la hayan jugado, se divide en dos partes. Una parte en sigilo, que es la que hice al principio, una parte de perfil alto, o sea, donde no vamos a tener que sí o sí tirotear con la policía. Así que bueno, a esperar. Y ahora cuando venga el helicóptero se va a estacionar acá, le doy el motor y va a venir la policía. Así que bueno, si el motor es el correcto, que es, según mis cálculos, es el correcto, yo debería irme sin ningún problema al primer intento. Así que bueno, esperamos a que baje. Bien, ahora va a sonar alarma, va a venir la policía, no hay forma de evitarlo. Metemos el motor y ahora lo mejor que les digo es que se cubran hasta que chequeen el motor. Esto puede tardar unos 20, 30 segundos, un minuto, eso depende de cuánto tarde en llegar el helicóptero. Ahora nos vamos a tener que tirotear, a tener paciencia. Si tenemos suerte que el motor sea correcto, me voy en el avión. Apenas me informan que el motor es el correcto, me aparece ahí el recuadro de que me puedo escapar, me acerco al avión y listo. Así que tendríamos que irnos mucho más rápido. Vamos a ver ahora qué suerte tenemos. Si ahí viene el helicóptero, van a venir ahora seguramente. Ahí están viniendo los primeros policías de elite del FBI. Así que bueno, vamos a tirotearlos. Ahora es cuestión de aguantar un poco el fuego cruzado hasta que me verifiquen el motor. Ve, me va a avisar. Si el motor es el correcto, perfecto, me voy al toque por el avión. Entonces vamos a tener una huida mucho más rápida que si esperamos el helicóptero. Si les tocaran la configuración que no logran sacar las llaves del avión en el día 1, porque no les aparece, porque recordemos que esas Intel son random, no se hagan problema, que no se hagan ningún problema de que van a poder comprar la opción que se llama combustible extra para el helicóptero venga un poquitito más rápido, el helicóptero de rescate. Igual tarda un poco más, que obviamente va a tardar más que verificando el motor correcto en primer de la fuente, que es irnos en el avión. Pero bueno, van a hacer que sea un poquitito más rápido, lo cual van a poder hacer que ustedes se vayan más rápido. Bien, lo hicimos correcto, mis cálculos no fueron errados, así que como ven, hice sin ningún problema el día 2 de Big Oil. Me escapé en este caso en el avión. Esto se llama un trabajo prolijo. Completo sigilo a la parte de sigilo, con las mejores opciones, la verdad. Nos llevamos el pequeño loot extra que había de las joyas. Y además de eso, nos fuimos en el avión, que obviamente nos fuimos bastante rápido. Espero que esta breve guía les haya servido. Soy Jay Sonic, diciéndoles chao. Hasta la próxima.